Mi querido Rafael, todos ya pusimos las razones por las cuales Boca a Boca cerró el aire. Usted ya lo dijo que fue porque no estaban en números rojos, lo dijo, ¿verdad? Ya, muchos dicen que porque eso no se le dio la oportunidad de despedirlos. Porque cerraba a fin de mes y diciembre es un mes fuerte de pagos, me toca pagar 13º, un bono adicional que es un sueldo completo. Es decir, es un mes demasiado fuerte como para seguir perdiendo plata y no tener de dónde sacar para después pagarle a los empleados, que es lo más importante. Mi querido Rafael, en todo caso, el presupuesto que tenían para el otro año no estaba considerado de casa en casa, de boca en boca. No, es un tema que ya lo veníamos analizando varias veces. Nosotros hemos analizado todos los programas de producción nacional, hemos analizado sus costos, cuánto producen, cuánto ganan, cuánto rating tienen. Y en base a eso tomamos decisiones. La razón por la cual de boca en boca se seguía manteniendo a pesar de tener pérdidas era por su rating. Pero llega un momento que ni el rating puede sostener algo de esa naturaleza. En todo caso, pues no había una manera de pronto de que producción pusiera algo para llamar más la atención, para cautar más público. Hicimos todos los cambios que teníamos que hacer, hicimos varias cosas, tomamos varias decisiones. Y llega un momento en que ya lamentablemente no hay qué más poder hacer. Entonces estamos tomando decisiones para ver qué hacemos más adelante con el personal y ahí lo van a conocer. La primera idea es que los chicos no salgan del canal, o sea, sigan en el canal y sean reubicados, ¿o qué? Estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso y la próxima semana tomaremos decisiones. Alguien dijo que usted era antifarándula, ¿es verdad o es antiproducción? No, cuénteme. Para nada. No es antifarándula. No. O sea, usted lo que, como buen productor o como buen director del canal. Renaldo, tú me conoces. Claro que yo te conozco. Por eso sé, mi querido Rafael. Yo sé que eres mi amigo y sé, por eso me está dando esta entrevista y te lo agradezco mucho. En todo caso, tú no tienes que ver que sea farándula o no, sino que rinde el programa, efectivamente, porque es un negocio esto. Yo necesito. A ver, en televisión los programas se sostienen, ya sea por su ganancia o por su rating. Así es. Pero tú no puedes sostener toda la vida un programa que gane dinero, pero que no tenga rating, porque te perjudica el resto de la programación. Claro. Y asimismo, no puedes tener toda la vida un programa que tenga mucho rating, pero no tenga ganancias. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre sintonía y ganancia. Ese equilibrio no se daba con De Boca en Boca. Y por más que quisimos buscarlo, no lo pudimos encontrar. Entonces, lamentablemente, tuvimos que tomar esa decisión. ¿Y no descarta más adelante un programa de farándula? Yo nunca descarto nada en la vida. Ok, mi querido. Un éxito, gracias, muchísimas gracias. Manda un saludo para todos los hackers, mano. Un saludo para los hackers que tanto los he tolerado, pero los quiero y defenderé su libertad de decir siempre las cosas. Gracias, mi amigo. Gracias, Rafael. Y mis amigos, definitivamente la salida de Boca en Boca nos dejó a todos con el ojo así. ¿Por qué? Porque nadie se lo esperaba. Pero sin embargo, al escuchar al señor Rafael Cuesta, que es el máximo dirigente, el gerente, mejor dicho, de TC Televisión, dijo que el programa ya venía teniendo problemas hace un año, que estaba en números rojos, lo que implica que se hace trabajo que no generaba rating. Había muchos comerciales todos, pero no generaba. O sea, ellos entienden el lenguaje televisivo. De alguna manera, lo que se gastaba en producción, en pagos de salarios y todo lo demás, no equiparaba a lo que se recibía, y mucho menos a tener ganancias. Entonces, si algo no tiene ganancias, si algo no sirve, la situación es simple, simplemente cortar, y eso fue lo que pasó. Lamento mucho porque definitivamente es un espacio que ya había ganado mucha sintonía, un espacio, o sea, mucho cariño del pueblo. Son más de siete años a través de la misma, a través de la televisión. Ya tenía adeptos, tenía gente que lo seguía, gente que lo quería. Pero el programa también adolecía ciertas cosas. Por ejemplo, a mi parecer, como cronista de espectáculos, puedo decir que de pronto abusaba mucho de los avances, ¿no? Decían, a los avances están noticias, y lo repetían. No sé. En cuanto a quién trabajaba más, a mi criterio, la idea, la que más trabajaba y siempre fue Silvana Torres. Era el pilar fundamental del programa. ¿Por qué? Porque un programa de farándula, sin notas, no hay de qué comentar y no hay programa. Y la que más notas hacía, la que hacía notas buenas, era Silvana Torres. Y de a poco este programa se vino quedando sin gente. Recordemos que primero se sacaron a una, la Azúcar estuvo por ahí, también se quedó sin la Azúcar. Bueno, ya venía arrastrándose algún tiempo, ¿no? En fin,
Lo vamos a extrañar, siempre es bueno la competencia. Yo espero que más adelante salga un nuevo programa de farándula. Todos los que están ahí son amigos, todos los que están ahí son buenos profesionales, incluyendo el productor, que tienen derecho a hacer un programa nuevo de farándula, de pronto en la misma casa televisiva o en otro lado. Vamos a hacer lo mejor, que pronto pone trabajo, porque a nadie le gusta que sin trabajo. Pero es tiempo, daremos el tiempo al tiempo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Van a extrañar de boca en boca? Respondan aquí. De pronto para ustedes, Rey Vázquez 1.